dale, gana, que quiere salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo. Felicitaciones por el campeonato, la figura de Singlar hoy, chichones en la cabeza. La verdad que, bueno, una alegría que no se puede entender. Por suerte ganamos otro campeonato y bueno, hay que enfrentarlo con toda esta gente que vino, que impresionante. Bueno, increíble, la verdad no puedo creer. Durísimo. La verdad que un partido durísimo, creo que fueron el primer tiempo muy superior a nosotros, pero bueno, lo supimos aguantar y nos complicaban con las pelotas paradas, pero lo aguantamos hasta el final y bueno, somos los justos campeones. Exacto, justo campeones, complicó un poquito cuando pivoteaba casi y buscaba abrir hacia afuera. Sí, la verdad que sí, bueno, ellos hoy en el medio, adelante, se movieron todo el partido, nos complicaron por momentos, pero bueno, como te dije, creo que el campeonato lo ganamos en la cancha de Singla, fuimos muy superior allá, y bueno, acá tuvieron una situación, nosotros también tuvimos el contra, pero bueno, somos campeones nosotros. Figura de la cancha, ¿a quién se lo dedica? Se lo dedico a mi familia, especialmente a mi mujer y a mi hijo que me aguantan el entrenamiento todos los domingos y a toda la gente que nos sigue siempre, que es impresionante, a todo el grupo este, a toda la dirigencia y bueno, a todo en general. Gracias. No, gracias a ustedes. Solo de Singlar, Canone y Romero, felicitaciones, una final durísima. No, durísima, durísima, durísima. No, nos llevaron, tienen buenos jugadores, nosotros no pudimos ejercer el juego que siempre tenemos, que siempre nos caracteriza, pero bueno, con huevo, aguantando un poco porque ellos jugaron muy bien. Le dimos otra alegría a la gente, que es lo más importante de todo esto. Creo que el campeonato lo lograron en Ascensión, ese 2-0 fue clave. Sí, como decís vos, nosotros el año pasado nos tocó contra el mismo rival, perder en cancha nuestra por 3-1, y lo perdimos allá, acá ganamos 1-0, todo, pero bueno, se perdió allá, y gracias a Dios, nada, estaba cerrado, quedaban 90 minutos más contra un equipo duro, pero bueno, esos dos goles de diferencia nos sirvieron mucho. Un primer tiempo bárbaro tuyo, junto al Peto Gatti, sacando todo. Sí, era un partido complicado, tienen muy buenos delanteros, son fuertes, sabíamos que no iban a atacar más por ese lado, pero bueno, era la idea apretar un poco al medio para que larguen pelotazo, que por ahí los más fuertes que somos nosotros de arriba, pero bueno, gracias a Dios se pudo contener. ¿A quién se lo dedican? A la familia, a toda esta gente que nos sigue a todos lados donde estamos, donde vamos a jugar, siempre decimos con Juaco que está siempre lleno, toda la familia nuestra nos sigue, la hinchada, así que solamente palabras de agradecimiento, nada más que eso. Sí, como dijo Juan, a toda la gente de Tarmusa, a todos los que andan atrás del fútbol y bueno, en especial a mi novia y a mi hijo. Gracias, chico. Gracias. Bueno, estamos con otro de los jugadores símbolo de Singlar, otro año más, otro campeonato. Bruno, bueno, felicitaciones. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muy feliz. Creo que redondeamos un año muy, muy bueno. Llegamos a dos finales, por suerte hoy lo pudimos concretar ante un gran rival. Yo creo que Arenal hizo un excelente partido. También merecían esto, pero bueno, se nos dio a nosotros, así que muy feliz por eso. No fue un partido a lo mejor brillante técnicamente, pero muy emotivo fue. Creo que la ventaja la sacaron en Ascensión. No, obviamente. Nosotros sacamos una ventaja muy importante, creo que dos goles en esta clase de partido
una desventaja muy importante. Sabíamos que teníamos que venir acá a intentar jugar, a intentar proponer otra cosa por ahí, salir de contra más rápido, tener un poco más la pelota. Pero también hay que darle mérito al rival. El rival nos apretó con el empuje de su gente, de la localía por ahí. Estuvieron como cortados en algún momento. Sí. Si bien no fue un partido muy vistoso, creo que nos metieron ahí por momentos en un arco. Pero bueno, de esto también se trata, de saberlo mantener cuando las cosas vienen mal. Pudimos mantenerlo ahí con Tuto, con toda la defensa. Y se nos dio, por suerte. ¿A quién se lo dedicás? No, a mi novia, a su familia, a mi hermano, a mi vieja, a mi viejo, a mis abuelos. A todos los que me acompañan en el día a día, que la verdad hacen un aguante impresionante. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo con el Tuto? ¿Qué partido, Tuto? Sí, la verdad que un partido increíble. Por ahí no se nos dio el partido como lo habíamos pensado y por ahí nos vimos superados en gran parte del partido, pero bueno, a base de actitud y sacrificio lo pudimos aguantar. Creo que la diferencia la marcaron en Ascensión. Ese segundo gol fue clave y hoy vos, tanto el Peto Gatti como el Choclito, ahí aguantando un equipo que se venía. Sí, obviamente. Ellos en busca del resultado obviamente te tiran un poco para atrás y bueno, no quedó otra que aguantar los últimos minutos y como vos decís, el segundo gol allá fue clave para hoy poder estar festejando. Bueno, festejando otro campeonato, ¿y cuánto van? Sí, no sé, no los tengo contados, no los llevo, pero bueno, en 2 años ganar 2 títulos con esta institución, la verdad que es una alegría enorme porque me tratan de la mejor manera. ¿Te queda otro año más? Ahora vamos a charlar, pero seguramente es un adelanto, no se lo dije a nadie, pero seguramente seguimos un año más. ¿A quién se lo dedica? Déjame dedicárselo a toda mi familia que está allá al costado, a mi novia que siempre me hace el aguante y a toda esta hermosa gente de Singlar que siempre está con nosotros. Gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Raúl Speroni, ingresó hoy del banco nuevamente, la experiencia, la jerarquía, la capacidad de Raúl Speroni intacta nuevamente en un partido que estaba durísimo. Sí, bueno, las finales son detalles, falta de concentración, errores. Creo que más allá de que por ahí no le encontramos la vuelta hoy, el partido pasado, el primer tiempo también fue parejo, fue trabado. Y creo que la diferencia la hicimos en el segundo tiempo allá, por ahí físicamente lo superamos un poco. Y bueno, y nos encontramos con esos 2 goles que bueno, hoy fueron la diferencia. Es importante en una final 2 goles. 2 goles, en clase de 2 equipos muy parejos. Sí. Así que... Y hoy el partido del equipo lo encontramos cortado, pero aguantó. Lo aguantó con tu hermano en el arco, con los 2 defensores parados. Creo que los primeros 15, 20 minutos, mi hermano por ahí, no es porque sea mi hermano, sacó 2 o 3 pelotas muy importantes. Y bueno, después lo supimos aguantar, igual. Me voy caliente en lo personal porque no jugamos como tendríamos que haber jugado, pero bueno. Pero al final se ganan y no se juega. Sí. Sí, ¿a quién se lo dedica, Raúl? A toda mi familia, a mi hermana que está ahí, a mi novia y bueno, y toda esta gente, porque esta gente es increíble. Tuto me dijo que se queda, que primicia se queda. ¿Raúl Speroni se queda? Ya estoy viejito, me parece que tengo más ganas de colgar los botines que... Pero está intacto. No, gracias. Gracias. Estamos con el técnico campeón Iván Reyes, felicitaciones por el campeonato. Una final que se jugó con 180 minutos. Creo que ahí es donde marcó la diferencia Singla en Ascensión. Hoy acá no encontró el juego que le conocen. No, la verdad que no. En eso ya lo dije a varios colegas. Creo que Renales jugó muchísimo mejor que nosotros. Por ahí en el balance de los 180 minutos el partido fue parejo, pero bueno, nosotros fuimos más certeros. Aquel gol del minuto 46 de Capelli. Lo que vale hoy. Creo que hoy vale un campeonato, ¿no? Vale un campeonato haber metido el gol en ese minuto. Así que bueno, la verdad que Arenales hoy jugó un partidazo, jugó bien al fútbol y puso todo lo que había que poner para tratar de revertir un resultado, tuvo las oportunidades. Creo que Speroni salvó 1 o 2 pelotas. Tremenda, una peor. Speroni, el Peto Gatti, Joaquín Romero, para mí los mejores en... Sí, gracias a Dios cuando por ahí no nos salen las cosas en ofensiva y no encontramos el juego asociado o el volumen de juego que necesita un equipo, aparece la solidez defensiva, el gran arquero que tenemos, un mediocampo que combate en todos los sectores, así que bueno, por eso creo que nos llevamos el campeonato, pero bueno, hoy, repito, felicito a Arenales porque hoy jugó muy bien. Creo que fue realmente una fiesta del fútbol hoy la terminación del campeonato así. Sí, creo que... Las dos hinchadas se han llevado un lindo partido de fútbol. Creo que Arenales, su gente ha quedado contenta por el trabajo que ha hecho su equipo. Y bueno, y nosotros, obviamente, coronando un campeonato, ¿cómo no vamos a estar felices? El tercer campeonato de los campeonatos largos o de los campeonatos por ahí clausura, que Singlar gana consecutivamente. Así que bueno, la alegría es inmensa. ¿A quién se lo dedica? Se lo dedico a la gente de Singla que confió en mí en el momento que por ahí yo no estaba pasando un buen momento, estaba suspendido, tenía que purgar una suspensión de 6 meses, sin embargo confiaron en mí, me contrataron igual, bueno, después tuve que pagar una multa económica en la Liga Deportiva y bueno, poder volver a entrar a una cancha, bueno, a mi mamá,
a mi hija, a mi novia, así que bueno, feliz, feliz, pero principalmente a esa gente de Singlar que nos apoya, que nos sigue a todos lados y que es incondicional. Y a los jugadores, a los jugadores que, y al cuerpo técnico. ¿Te quedás? No, depende de mí, Nelson Brady, eso es una decisión. ¿Tienes ganas? Sí, por supuesto que tengo ganas, no solo tengo ganas de quedarme yo, sino que se queden todos los muchachos que me han acompañado. Bueno, el arquero ya sea, me confirmó que se queda. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que se queden todos los jugadores y que se quede el cuerpo técnico, porque la verdad que trabajan de manera maravillosa, el entrenador de arquero, los dos profes, Gonzalo con la reserva, César Diprillo en la parte de kinesiología, Mariano Diprillo en la parte de médico, así que... Para seguir logrando estas cosas creo que tenemos que estar todos y ojalá que la comisión haga el esfuerzo y los retenga a todos. Felicitaciones nuevamente, creo que hoy reserva, primera, el trabajo del año hoy se vio acá y bueno, a Singlar, a vos, a todo este equipo que hoy se lleva en un campeonato más que importante. Bueno, bueno, Nelson, yo por ahí en nombre mía quiero y de los jugadores quiero agradecerle también a la comisión de Singlar porque creo que lo que tiene esta comisión es sensatez. Bancó este proyecto, pero no solo el proyecto de Reyes. Esto arrancó por ahí unos cuantos años atrás y les tocó perder finales, les tocó perder finales contra su clásico rival. Y sin embargo dijo, vamos a seguir apostando por estos jugadores. Y bueno, el fruto está acá. Así que también esto se lo dedico a la comisión de Singlar. Muchas gracias. A usted. Bueno, estamos con Cristian Roca. Creo que se entregó todo, no se llegó. Pero bueno, eso es lo que el público terminó con un aplauso. La respuesta hacia ustedes que dieron todo por llegar al triunfo por 2-0. Sí, obvio. Sabíamos que era un partido duro, iba a ser difícil, pero no imposible. Pero bueno, nos llevó una victoria, no nos alcanzó, pero tenemos que estar orgullosos. Que se dejó todo, la unión que tuvo este grupo, el sacrificio. Yo, sinceramente, con la edad que tengo, se formó un grupo muy, muy bueno y me voy súper orgulloso. Súper orgulloso de este grupo, de cómo se trabajó durante este tiempo, de lo que se logró. Y como decíamos recién, las finales se pierden, pero hay que jugarlas. Exacto. Se pierden los que lo juegan. Exacto, pero creo que entregaron todo. Hoy el equipo jugó distinto, no que no hayan entregado una ascensión, sino que futbolísticamente jugó distinto, que se lo llevó por delante a Singlar, mostró que salió a ganarlo el partido también, y bueno, que estuvo muy cerquita, no se le dio. No, obvio, nosotros sabíamos que teníamos que salir, veníamos con una desventaja de 2 goles, en el minuto final del primer tiempo, un tiro en el travesaño que por ahí si entra esa, por ahí es otro partido. Así que bueno, desgraciadamente nos vamos con las manos vacías, pero te vuelvo a repetir, estoy súper orgulloso de este plantel, que dejó todo, dejó la vida, el corazón, como, se jugó como se debe jugar una final. Hay muchos chicos jóvenes que tienen buen futuro y lo importante de todo también es que se formó un buen grupo. Sí, jugadores que ya van a quedar en primera división, que venían alternando y se han consolidado como jugadores de primera, creo que el club, eso también es algo importante. Sí, es un trabajo a largo tiempo tiene que ser. Tenés material en el club, chicos jóvenes que tienen futuro, por ahí limar algunas cositas de primer año, pero tienen un futuro bárbaro y ya hay muchos que se afianzaron en el plantel, así que están para jugar tranquilamente en primera. ¿Te quedas otro año más? Sí, yo ya me quedo a vivir acá, después veremos. Ahora tomar unas vacaciones, pero sí, la idea es poder seguir un año más. Pero bueno, esperemos. Primero ahora disfrutar de un poco de la familia, de mi novia, de mi hijo, de mis padres, de mis abuelos, de todo. Entonces bueno, ya está. Se terminó un año, desgraciadamente terminamos segundo, pero bueno, como te digo, orgulloso. Orgulloso del año que se hizo y orgulloso de este plantel. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Lucas Pérez Castro, no se pudo, se entregó, se planificó el partido. Hoy jugó Arenales mejor que en Ascensión, mostró más fútbol en el sector medio, creo que generó más situaciones, estuvo ahí cerquita, era un gol la diferencia, pero bueno, creo que se fueron aplaudidos por el público porque vio la entrega total de este equipo. Sí, Nelson, buenas tardes primero para vos, toda tu audiencia. Y como vos decís, estos últimos 90 minutos de los 180 lo dimos todo porque sabíamos que teníamos un resultado adverso, donde quizás a mi manera de ver y con lo que hablamos con los chicos en la semana, el partido allá en Ascensión no era para tanto también porque habíamos hecho un buen partido hasta los quizás 30 minutos primero. Hasta los 70, donde quizás no pudimos hacer pie, bueno,
en el campo de juego cuando sale Jonah García lesionado. Tuvimos que modificar dos o tres posiciones y quizás nos costó acomodarnos un poco, y bueno, ellos meten el primer gol y bueno, y después se llevan el segundo con una pelota parada que... Sin baldazo agua fría. Sí, no sé si baldazo agua fría, pero es una de las virtudes a veces que tienen ellos. Y bueno, quizás estuvieron un poquito más en los últimos minutos allá en Ascensión ellos que nosotros. Y bueno, sabíamos que acá los segundos 90 minutos teníamos el resultado adverso y teníamos que salir a buscar, como lo hicimos durante todo el año, durante todos los partidos. Este equipo siempre salió a proponer en cualquier cancha y bueno, quedó demostrado que del minuto 0 al minuto 90 el equipo intentó y a pesar de las modificaciones que fuimos intentando volcar el equipo más en ofensiva para buscar el resultado, no se llegó, pero sí que no quedan dudas que el equipo entregó todo para poder haber llegado al resultado. Sí, la pieza clave, que una de las piezas importantes por el trabajo del primer partido, el Turco García, la ausencia prácticamente de él, también complicó un poquito al no tener un jugador que tiene gran juego en el sector medio, pero bueno, si había que terminarlo de la mejor manera, había que tratar de tener las posibilidades, y la tuviste hasta el último minuto del adicional. Sí, Jonah es un jugador fundamental dentro del grupo, no en lo futbolístico, sino también como persona. Es un excelente jugador, y por ahí sí se notó la falta de calidad futbolística que le da el equipo dentro de la cancha. Pero hoy los que le tocaron entrar desde el banco, del 11 titular, hicieron un partido excelente y eso hizo que quizás no se note la falta de Jonah, porque la verdad que los 11 que entraron y después los dos cambios que hice respondieron y estuvieron a la altura de lo que es una final. Bueno, Lucas, se viene un descanso. Lucas Pérez Castro se queda en Arenales. Sí, ahora tenemos un descanso en diciembre, enero, no, todavía, la verdad que todavía no me junté, no tuve reunión con la comisión porque, bueno, cuando arranqué a mitad de año era hasta el final del campeonato el acuerdo que teníamos, así que bueno, quedará sentarse a hablar, a pensar qué es lo mejor, obviamente para mí y para el club. Vamos a ver qué es lo que viene a futuro. Bueno, ¿qué son tus intenciones, Lucas? No, todavía no me puse a pensar. Yo obviamente lo que pensaba en estos 6 meses era llegar hasta acá, tratar de poner al equipo en lo más alto, como lo he dicho muchas veces, tratar de asentar a varios chicos del club dentro del once inicial o dándole minutos desde afuera. Yo creo que los dos objetivos que me planteé, tanto yo como la comisión, también como el grupo que lo entendió, se dieron. Primero porque pusimos al club, creo que en lo más alto. Vos fíjate, clasificamos la fase regular en el primer puesto y bueno, llegamos hasta la final y lo intentamos hasta el final y no se nos pudo dar, pero bueno, morimos de pie, como se dice. Y después en el otro objetivo, de tratar de inculcarle a los chicos y darle el lugar en la primera medida que se lo van mereciendo, yo creo que muchos respondieron y están a la altura de poder a futuro hacer un buen torneo con chicos de acá. Y obviamente los chicos de afuera, de Junín, los chicos también de acá de Arenales, que vienen como refuerzo, e hicieron un torneo excelente. No hay nada que reprocharse, tanto los chicos de afuera como los de acá. La verdad que hay que sacarse el sombrero y ver cada video que has filmado vos, que entregaron todo en cada partido. Lucas, muchas gracias por esto. No, muchas gracias a ustedes, Nelson. Es un sabor muy amargo, sí, pero perdón quizás si dije algo fuera de contexto, pero bueno, recién hace minutos que ganamos el partido, pero no alcanzamos el resultado. Déjame también agradecer a toda la gente de Arenales que nos brindó su apoyo durante las 14 fechas de la etapa regular, durante la semifinal, durante la final, hasta el último minuto. La verdad que también hay que sacarse el sombrero con la gente de Arenales que apoyó hasta el último momento, la comisión directiva, el grupo del cuerpo técnico y los jugadores. La verdad que muy agradecidos a ellos, y hicieron un excelente torneo y pusieron al club en lo más alto, pero bueno, no pudimos y obviamente vamos a tratar de seguir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Nelson. Nos vemos pronto.
por habernos acompañado. Dios mediante, nos volvemos a encontrar la próxima semana con lo que será la etapa de definición de divisiones menores. Van a ser día sábado y domingo, se va a jugar lo que es las semifinales, partidos de ida. Primeros contra cuartos, segundos contra tercero. En la próxima semana te mostramos lo que acontece con divisiones menores. Buen fin de semana.